Este servicio de educación. Queremos dar cuenta de la presencia en nuestra mesa de honor, en primer lugar, al doctor Walter Samayoa Cua, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, a quien recibimos con fuertes aplausos. Al doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico. Al doctor Peregrino Meritón López Paz, vicerrector de investigación. También nos acompaña en la mesa de honor el magíster Germán Roberto Quispe Zapana, director general de administración. Entre los docentes que van a recibir el reconocimiento se encuentra el doctor Edgardo Pineda Quispe Paz, rector de nuestra universidad. También queremos ponderar la presencia del doctor Julián Salas Portocarrero, Paz, decano de la Facultad de Medicina Humana y también ex alcalde provincial de la Municipalidad Provincial de Puno. Distinguidos señores docentes, señores trabajadores administrativos, familiares presentes y a quienes nos siguen en la plataforma digital de la Universidad Nacional del Altiplano, vamos a empezar este solemne acto entonando las sagradas notas del himno nacional del Perú.
Damas y caballeros, que vive el Perú. Queremos agradecer la presencia también del doctor Juan Marcos Haro, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, también de la representante del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional del Altiplano. Vamos a iniciar esta ceremonia invitando para las palabras de bienvenida al doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico de nuestra universidad, a quien recibimos con fuertes aplausos. Bien, señor doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, doctor Peregrino Melitón López Paz, vicerrector de investigación, señor director general de administración de nuestra universidad, distinguidos señores docentes y administrativos cesantes, familiares presentes en este significativo acto. Realmente queremos dar esta bienvenida a esta pequeña pero significativa ceremonia que se realiza en reconocimiento y al honor de tener a ustedes, haberlos tenido a ustedes como docentes. Bueno, vamos a seguir teniéndolos siempre porque sola su enseñanza va a continuar en adelante. Entonces, reconocer, agradecer y obviamente felicitarlos por haber cumplido una labor tan importante en nuestra sociedad, el justamente formar o ser parte de la formación de nuestros estudiantes en la Universidad Nacional del Altiplano. Cada uno de ustedes, en toda su trayectoria profesional, administrativa, al final ha logrado ser parte del eje de desarrollo de nuestra región, y esto es lo meritorio, porque de una otra manera nuestra sociedad tiene este conocimiento desde la experiencia de ustedes para lograr un desarrollo ya personal, profesional, familiar y obviamente de nuestra región. Entonces, damos ya esta ceremonia de reconocimiento, diríamos, en la gran labor loable desde ya docentes, ya desde autoridades, ya desde niveles administrativos, en cada uno de los de instancias en las que se ha desarrollado toda esta vida, ya, diríamos, en nuestra Universidad Nacional del Altiplano, y a partir del cual, pues, es justo este reconocimiento a la labor realizada, ¿no? Entonces, hacemos esta ceremonia en el reconocimiento, el agradecimiento y desde ya en la felicitación que le corresponde haber cumplido esta gran labor en la Universidad Nacional del Altiplano. Muy agradecido. Los docentes que han cesado este año, después de varias décadas de haber formado profesionales en las diferentes escuelas profesionales y facultades de nuestra universidad, pues dejan una huella que nuestra institución, como alma mater de los puneños, el día de hoy les está reconociendo. Vamos a iniciar el reconocimiento invitando en primer término al personal administrativo que ha cesado el presente año para que pueda recibir el reconocimiento de parte de nuestras autoridades universitarias. Vamos a invitar en primer término al señor trabajador cesante Andrés Tapia Callagua. Bien, el tenor del diploma es el siguiente: Universidad Nacional del Altiplano de Puno, alma mater de los puneños, expresa su gratitud y reconocimiento institucional al señor Andrés Tapia Callagua
por su valioso servicio laboral brindado con responsabilidad y esfuerzo, siendo un aporte fundamental en el logro y cumplimiento de los objetivos institucionales. Resaltamos su vocación de servicio y contribución a la gestión universitaria, logrando el posicionamiento de nuestra universidad en el contexto nacional e internacional. 1 de julio de 2021, firmado por el doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. El doctor Walter Samayoa Cuba, rector de nuestra universidad, le hace la respectiva imposición de la medalla. Y el doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico, les entrega del diploma correspondiente. Asimismo, el doctor Melitón López Paz, vicerrector de investigación, le entrega de esta reciente publicación que ha realizado nuestra universidad sobre los 200 años de la República del Perú. Por favor, fuertes aplausos para el trabajador administrativo cesante. Bien, seguidamente invitamos al trabajador administrativo cesante Gregorio Ordóñez Llanos. De la misma manera, nuestras distinguidas autoridades universitarias le harán entrega del diploma y se les hará la imposición de la medalla institucional. El doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico, le hace entrega del diploma correspondiente. Y el doctor Peregrino Maritón López Paz le hace entrega de esta publicación que ha realizado la Universidad Nacional del Altiplano. Felicitaciones y nuestra gratitud institucional por los años de servicio, por su vida entregada al servicio de nuestra institución. Bien. Invitamos seguidamente al trabajador administrativo cesante, Juan de Dios Ramos Quispe. De la misma manera, se le impondrá la medalla institucional. Reconocimiento institucional a los servidores administrativos que han cesado el presente año 2021. También recibe el diploma correspondiente y el texto publicado por nuestra Universidad Nacional del Altiplano como un recuerdo y una muestra de gratitud a la labor que ha cumplido. Felicitaciones y nuestra eterna gratitud. Invitamos al trabajador cesante Juan Chaña Pérez. Por favor, un fuerte voto de aplauso si no se encuentra presente. Invitamos al trabajador cesante Johnny Velázquez Mamani.
servidores que han entregado los mejores años de su vida cumpliendo diversas funciones en nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Recibe la imposición de la medalla institucional, el diploma correspondiente, y un recordatorio con el texto bicentenario publicado por la Universidad Nacional del Altiplano. Muchísimas gracias, nuestro agradecimiento institucional. Invitamos al servidor administrativo cesante, Melitón Condori Mamani. Él se ha desempeñado como técnico en laboratorio. Muchos años sirviendo en las prácticas del área de los estudiantes de biomédicas. Recibe el reconocimiento institucional con la medalla de nuestra universidad, impuesta por el doctor Walter Samayoa Cuba, rector de nuestra universidad. El diploma entregado por el doctor Gilmar Goizueta Camacho, y también el recuerdo de esta publicación bicentenario de la Universidad Nacional del Altiplano. Muchísimas gracias. Nuestra gratitud a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano. Invitamos a la servidora administrativa cesante, Yolanda Velázquez Paco. Ella se ha desempeñado como coordinadora académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. También recibe la imposición de la medalla institucional, el diploma correspondiente y la publicación bicentenario en una expresión de gratitud. Felicitaciones, nuestra eterna gratitud institucional. Invitamos al servidor administrativo cesante, Víctor Velázquez Mamani. Él ha sido servidor durante muchos años en la Oficina de Recursos Humanos. Recibe la medalla institucional como reconocimiento a los años que ha prestado servicios a nuestra institución. Thank you.
Muchísimas gracias por los años de servicio que ha brindado a la Universidad Nacional del Altiplano. Seguidamente invitamos al servidor administrativo cesante José Luis Blanco Condori. Bueno, no se encuentra presente, por favor, un fuerte voto de aplausos. Invitamos al servidor administrativo cesante Juan Aguilar Ticona. Por favor, un fuerte voto de aplausos para el compañero que también ha cumplido con su tiempo laboral en nuestra institución. Invitamos a nuestras autoridades, por favor, tomar asiento en la mesa de honor. Vamos a invitar seguidamente para las palabras de agradecimiento a nombre del personal administrativo que ha sido reconocido al señor Johnny Velázquez Mamani. Aquí recibimos con fuertes aplausos. Buenos días a las señoras autoridades, doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la universidad, al doctor Kilmer Goizueta, vicerrector académico, doctor Peregrino Melitón López Paz, vicerrector de investigación, al doctor Edgardo Pineda Paz, rector de la universidad. En esta oportunidad yo quisiera agradecer ante todo a Dios por la vida que me dio y haber servido en nuestra universidad durante más de 40 años. Yo quisiera agradecer a las autoridades por haberme permitido haber laborado y tener, la verdad, bastante experiencia en la labor que he cumplido como administrativo en la parte contable durante toda mi permanencia. Asimismo, a los compañeros que me han apoyado a cumplir las obligaciones que tenía. Yo quisiera recordar muchas anécdotas que tengo desde 1980 que comencé a trabajar. Desde ese año cumplí una función como contador en una oficina de Puno, era la Oficina Regional de Planificación, que fue desactivada en 1985. Posteriormente fui a laborar en Ayaviri, en la oficina microregional de la región de Puno. Y posteriormente, en 1987, vine ya a laborar en nuestra universidad. Se me contrató por situaciones de que el balance se encontraba retrasado por muchos años de servicio no presentados ante la Dirección General de Contaduría Pública. Desde ese año nosotros hemos laborado con apoyo siempre de nuestras autoridades, a quien agradezco. Acá está el doctor Edgardo Pineda, que en esas épocas estuvo presente. Nosotros siempre hemos tenido la fe de cumplir nuestras obligaciones, dando cumplimiento a las normas establecidas por Dirección General de Contaduría Pública. Les cuento como anécdota de que en muchas oportunidades nosotros nos calificaban en la Dirección General de Contaduría Pública, dándonos felicitaciones porque llegamos dentro de los primeros puestos a presentar los estados financieros. En los últimos años que estamos pasando, ya no ha habido esa evaluación, pero sí ha habido felicitación de que siempre hemos estado dentro de las primeras universidades en cumplir ese objetivo. En este momento, por ejemplo, se está haciendo la elaboración de estados financieros al primer semestre de 2021, del cual yo me siento de repente muy complacido que se siga trabajando y se va a seguir trabajando como se hizo en años anteriores. Por eso, mi agradecimiento a las autoridades que siempre dan el apoyo al personal administrativo para que lleve a culminar sus objetivos. Reitero mis agradecimientos, especialmente a
todos los rectores que he tenido la oportunidad de conocer y siempre nos han brindado la facilidad que hemos deseado. A los compañeros, de repente no están aquí de contabilidad, también me han dado apoyo a mí también, pues yo tenía la inquietud de saber cómo es el sistema de contabilidad, ya que en la vida estudiantil no es muy, es puro teórico, pero en la práctica donde se lleva a realizarse como profesional, somos en la práctica. Agradecer reiteramente y muchas gracias a todas las personas presentes. Hasta luego. Aplausos que reflejan el afecto y reconocimiento a cada uno de los servidores administrativos que han dejado muchos años de servicio en favor de nuestra universidad. A continuación, para las palabras centrales, vamos a invitar al doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, a quien recibimos con fuertes aplausos. Mis queridos hermanas y hermanos, buenos días. Con la presencia de mis colegas, el doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico, el doctor Peregrino Melitón López Paz, vicerrector de investigación, el doctor, mi gran administrativo, Roberto Quispe Zapana, y la presencia de ustedes. Indudablemente, yo comienzo dando gracias a Dios. No voy a derramar lágrimas al ver aquí a mis queridos colegas y a mis queridos administrativos que hemos estado tanto tiempo en esta universidad. La mayoría ha entregado su vida por la presencia y permanencia de esta universidad. Mis colegas y la mayoría se retiran con el grado de doctor. Y gracias a ellos es la presencia de esta universidad. ¿Cómo no recordar a Julián Salas Portocarrero cuando llegó de médico para instalarse en la universidad? ¿Cómo no recordar a mi querido hermano Edgar Pineda, que comandamos un equipo universitario? Grandes recuerdos. Y aquí a mi gran doctor odontólogo Molina y a cada uno de ustedes, colegas, y aquí también a mis hermanos administrativos. Tal vez con las bromas, con la vida cotidiana que hemos llevado, hemos pasado más de 40 años en esta universidad. Pero hemos dado la vida por los estudiantes, hemos dado la vida por nuestra familia. Y por eso siempre mis agradecimientos a Dios, por lo menos el día que de hoy que estamos encargados de esta autoridad, no hemos querido dejar que ustedes se vayan así tristes. Prenderles una medalla de la universidad, por lo menos para que sus hijos digan, a mi papá tiene un recuerdo de la universidad. Un libro del Bicentenario para que puedan leer ahora que tienen más tiempo. Y ustedes, mis hermanos, colegas, cesantes, siempre ustedes perdurarán en nuestro corazón. Y si les doy este mensaje el día de hoy, en una forma desde lo más profundo de mi ser, en esta ocasión, como autoridades universitarias y a nombre de toda la comunidad universitaria, nos permitimos reconocer a todos aquellos catedráticos cesantes que han prestado eminente servicio a nuestra Universidad Nacional del Altiplano y al país. Les expresamos nuestra gratitud por su labor de excelencia en sus años de servicio, formando a nuestros estudiantes a ser grandes profesionales que ocupan grandes puestos en algunos lugares del país y de la nación y también en la parte del mundo. Nuestros maestros y trabajadores cesantes han cumplido una enorme y valiosa contribución en la educación de profesionales y ciudadanos,
prestando durante muchos años, han dedicado su esfuerzo a la docencia, aportando con su inteligencia y generosa dedicación a actividades constructivas y desarrollo universitario, y también a los trabajadores administrativos, aportando su compromiso y labor para que esta universidad funcione y cumpla sus objetivos institucionales. Todos quienes laboramos en esta institución universitaria, como docentes o trabajadores, somos unos artesanos que contribuimos con la educación de personas, ya que hemos emprendido nuestra labor con gran empeño y responsabilidad. Les expresamos de todo corazón nuestra felicitación por su abnegada labor y destacada trayectoria profesional en la gestión académica y administrativa. A los maestros cesantes les quedamos eternamente agradecidos por las enseñanzas que impartieron en las aulas que permitieron formar hombres y mujeres de bien, por compartir sus conocimientos, y a los trabajadores administrativos por su esfuerzo, por su dedicación para hacer que esta universidad funcione, que cumpla su misión frente a los estudiantes y a la sociedad. Muchas gracias, distinguidos maestros, señores administrativos, y que Dios siempre los bendiga hoy y hasta el día en que estemos en el cielo. Mi corazón queda con ustedes y ustedes quedan en mi corazón y los tendré siempre guardados. Muchas gracias. No es una despedida. Los quiero mucho. Gracias, mis queridos colegas. Tal como lo ha señalado el señor rector de nuestra universidad, los docentes han dejado huella en esta Casa de Estudios Superiores, formando profesionales y personas que hoy en día pues encaminan a nuestra región, a nuestro país. El texto del diploma que se va a entregar a los docentes cesantes tiene el siguiente tenor: Universidad Nacional del Altiplano de Puno, alma mater de los puneños, expresa su gratitud y reconocimiento institucional al doctor, en este caso, Eduardo Jiménez Dina, por su valiosa trayectoria como docente, labor académica e investigación, contribuyendo al desarrollo, crecimiento y mejora de esta Casa Superior de Estudios. Resaltamos su vocación de servicio, demostrado en la formación profesional de nuestros estudiantes, reafirmando su compromiso con la calidad de enseñanza de nuestra institución. Puno, julio del 2021, suscrito por el doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional de Altiplano. Un fuerte voto de aplausos para el doctor Eduardo Jiménez Lina. ¿Se encuentra presente? Por favor, lo invitamos a recibir el reconocimiento institucional de nuestra universidad. El doctor Eduardo Jiménez Lina ha sido docente de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, ha ocupado diversos cargos, entre ellos la decanatura también de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. El día de hoy recibe este reconocimiento institucional. En primer término, se le impondrá la medalla institucional. Se les entrega el diploma correspondiente. Y también recibe el texto bicentenario publicado por la Universidad Nacional del Altiplano. Nuestra gratitud al doctor Eduardo Jiménez Lina. Seguidamente invitamos para recibir el reconocimiento institucional al doctor Edgardo Pineda Quispe. Durante muchas décadas, maestro de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, ha ocupado diferentes cargos y responsabilidades en nuestra institución,
como vicerrector de administración, rector de nuestra universidad. El doctor Edgardo Pineda Quispe recibe la medalla institucional, el diploma correspondiente. De gratitud institucional al doctor Edgardo Pineda Quispe. Muchísimas gracias por sus servicios profesionales a la Universidad Nacional del Altiplano. Seguidamente invitamos al doctor Juan Astorga Neira. No se encuentra presente, por favor, lo vamos a tributar un fuerte voto de aplausos. El doctor Juan Astorga Neira también ha desempeñado el cargo de rector de nuestra universidad. Invitamos al docente cesante Julio Mendoza Maica. Un fuerte voto de aplausos para él, por favor. Invitamos al docente cesante Víctor Manuel Espinosa Pinedo. Docente de la Facultad de Ciencias Agrarias. También por muchos años ha formado profesionales en el área de Ciencias Agrarias. Muchos de ellos son destacados maestros de la facultad, otros cumplen diferentes funciones en las entidades públicas y privadas de nivel nacional. De la misma forma, recibe el diploma institucional, la medalla de reconocimiento y este texto de la Universidad Nacional del Altiplano. Felicitaciones, muchísimas gracias por su labor. Invitamos al docente cesante Raúl Anchapuri Canaza. Docente cesante de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Manera, se le impone la medalla institucional, se les entrega el diploma y, como recuerdo, el texto publicado por la Universidad Nacional del Altiplano. Muchísimas gracias por su labor cumplida en nuestra universidad. Invitamos seguidamente al doctor Julián Antonio Salas Portocarrero, docente cesante de la Facultad de Medicina Humana. Uno de los docentes fundadores de la Escuela Profesional y Facultad de Medicina Humana. Profesionales que hoy en día prestan servicio
en la salud pública de la región y de nuestro país. Durante muchos periodos también he sido decano de la Facultad de Medicina Humana y como profesional y ciudadano puneño he desempeñado el cargo de alcalde provincial del municipio de Puno. Recibe el correspondiente diploma, la medalla y el texto recordatorio. Nuestra eterna gratitud al doctor Julián Salas Portocarrero por todos los servicios prestados a nuestra institución. Seguidamente invitamos al docente cesante César Augusto Molina Delgado, docente cesante de la Facultad de Ciencias de la Salud. También durante muchos años ha cumplido la labor formando profesionales en la Escuela Profesional de Odontología de nuestra universidad. Se le impone la correspondiente medalla. Recibe el diploma de reconocimiento y el texto bicentenario de la UNAPUNO. Nuestra gratitud institucional al doctor César Augusto Molina Delgado. Invitamos al doctor Fermín Laki Ramos, docente cesante de la Facultad de Ciencias Sociales. Por muchos años se ha desempeñado como docente principal de la Escuela Profesional de Sociología. Ha ocupado diferentes cargos, entre ellos la decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales. Se le impone la medalla institucional, reconocimiento a los años de servicio y también recibe el texto bicentenario. Felicitaciones, muchísimas gracias por su labor cumplida con nuestra institución. Invitamos a nuestras autoridades a tomar la ubicación correspondiente en la mesa de honor. A continuación, vamos a invitar al doctor Edgardo Pineda Quispe para que pueda brindar las palabras de agradecimiento a nombre de los docentes cesantes. Lo vamos a recibir con calurosos aplausos. Distinguidas autoridades, señor rector, señores vicerrectores, señor director de la administración, distinguidos colegas, pasdecanos, distinguidos docentes, personal administrativo y compañeros todos de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Con mucha nostalgia voy a saludar en primer lugar a todos ustedes y a toda la comunidad universitaria, dando gracias a Dios, en principio, porque es la razón de la vida, la razón de nuestra salud, y sobre todo en esta época de pandemia. Señor rector,
A nombre de los colegas docentes que hemos prestado servicios a esta Universidad Nacional del Altiplano, nuestra universidad, nuestra Casa Superior de Estudios, como puneños y donde nos hemos formado también. Y digo nuevamente con mucha nostalgia porque hemos laborado personalmente, quien habla, más de 48 años efectivos al servicio de la universidad hasta el día de hoy. En ese sentido, seguramente también mis distinguidos colegas que están presentes, que estamos dejando la universidad como cesantes, nos estamos retirando, igual el personal administrativo, pero siempre nuestro corazón, siempre nuestra vivencia continuará sirviendo a nuestra universidad desde el lugar donde estemos. Así tiene que ser. Y decir, colegas, de que quien habla está trabajando más de, ha trabajado más de 48 años en la universidad, efectivos, pero dentro de esos 48 años, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad, la satisfacción de haber servido a nuestra Casa Superior de Estudios como docente en principio, luego como autoridad universitaria, de pleno conocimiento de que he ejercido en dos oportunidades el vicerrectorado administrativo, en el año 1994 al año 1999 y desde el año 2010 al año 2014 y luego el rectorado para terminar en el año 2015. Y por eso yo quiero expresar mi gratitud a cada uno de ustedes, mis agradecimientos a cada uno de ustedes, porque ustedes han sido la razón por la cual hemos estado en estos cargos y por la cual hemos servido a nuestra universidad, como docentes, en el servicio directivo de la universidad, etc. Anécdotas tenemos cantidades en el tiempo que hemos estado. Y dentro de mi Facultad de Ciencias Contables y Administrativas he ejercido en tres oportunidades el cargo de decano. Y dentro de la universidad, antes de haber asumido el vicerrectorado, asumí la Dirección General de Administración, he sido jefe de la Oficina de Recursos Humanos de nuestra universidad, jefe de la Oficina de Remuneraciones y otros cargos más. Y dentro, para acordarme, y seguramente ya lo tengo registrado en algún documento que lo voy a presentar en su oportunidad, tengo registrado en mi primera gestión, cuando fui vicerrector administrativo conjuntamente con el doctor Víctor Torres Esteves como rector, asumimos un reto en la universidad para avanzar, para crecer, y ahí comenzamos precisamente a construir los pabellones que existen dentro de la universidad, los primeros pabellones. La biblioteca central de la universidad. Iniciamos también la construcción del estadio porque nos queríamos y amamos mucho también el deporte. Y por eso que iniciamos la construcción del estadio en esa época. Pero por circunstancias ajenas a que se conoce la comunidad universitaria, es que eso no prosperó. Hicimos muchas gestiones, como por ejemplo, la televisión universitaria, la panificadora, el servicentro. Compramos el terreno que está ubicado en el Giro Ácora, donde ya estaba abandonado por mucho tiempo. Hicimos una serie de actividades. No quisiera seguir. En la segunda gestión, como es de pleno conocimiento, cuando asumimos el cargo de la dirección de la universidad, conjuntamente con el doctor Lucio Ávila y el doctor Germán Yávar, nuestra meta fundamental era proponernos a desarrollar el aspecto académico de la universidad, el aspecto de investigación de la universidad, pero para eso era requisito indispensable la infraestructura que necesitaban todas las facultades, todas las escuelas profesionales, y eso fue nuestro primer reto, en plantear proyectos de inversión ante el Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad de poder que nuestras escuelas y nuestras facultades tengan el material correspondiente para poder desarrollar. Porque la norma dice, ¿no?, de que para lograr metas y objetivos, lo fundamental es un buen manejo de los recursos. Y ese buen manejo de los recursos a partir de la gestión financiera, a partir de los recursos humanos, a partir de los recursos materiales y la infraestructura con que cuenta cualquier entidad del Estado,
es fundamental para poder desarrollar y lograr las metas y objetivos. Y nuestra meta y objetivo era precisamente en esta gestión el logro de la acreditación de todas las escuelas profesionales. Y para eso habíamos iniciado a trabajar, y muchos de ustedes son testigos, porque fueron distinguidos señores autoridades, han sido decanos ustedes. Ustedes también han sido señores decanos de nuestra universidad, y el apoyo fundamental e importante del personal administrativo, logramos presupuestos grandes. Cuando nos hicimos cargo en el año de 2010, encontramos un presupuesto para el área de inversiones de 5 millones de soles. Y cuando yo terminé el cargo de rector en el año 2015, he dejado con 60 millones de soles proyectado a un futuro crecimiento para los años siguientes en base a la ejecución del presupuesto, en base a la capacidad de gasto que se debía desarrollar en la universidad. Lamentablemente, yo he escuchado una información, señor rector, de que, y aprovecharé también, porque las palabras del futuro señor rector, el doctor Paulino Machaca, él ha mencionado de que va a trabajar con mucha fuerza para recuperar el presupuesto y el desarrollo del presupuesto de la universidad, que él ha mencionado de que en este momento son de 5 millones, cuando eran 60 millones cuando nosotros dejamos el año 2015 a la universidad. Lastimosamente han ocurrido pues circunstancias ajenas a la gestión, a la conducción de la universidad, y eso ha merecido de que ocurra esa situación. Y por eso es de que yo me llevo ese recuerdo de haber trabajado con mucha sinceridad, con mucha honestidad, y haber logrado metas y resultados para nuestra universidad. Como consecuencia de ello, nuestra universidad fue licenciada en los años anteriores. Y ahora hay que seguir trabajando, hay que seguir desarrollando. Felicitar a nuestras autoridades y a las futuras autoridades, apoyarlo desde el lugar donde estemos, ¿no? No negativamente, porque la parte negativa hay que dejarlo. La parte positiva tiene que ser acá lo fundamental, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro yo positivo, tenemos nuestro yo negativo, tenemos nuestras fortalezas y también tenemos nuestras debilidades, y eso hay que saber manejar. Y logrando eso, con toda seguridad, nuestra universidad a futuro, porque la universidad no va a desaparecer. Nosotros nos vamos a ir, hemos llegado y nos estamos yendo. Todos vamos a llegar a ese camino. Pero yo he conocido, cuando ingresé a la universidad en el año de 1973 a trabajar como personal administrativo, el doctor Eduardo Beltrán Rivera, rector de la universidad. Doctor Eduardo Beltrán Rivera ha trabajado y ya no está. Doctor Julio Bustinza Menéndez, a quienes reconozco, distinguidas autoridades, distinguidos gestores de la universidad, y a los distinguidos señores rectores también que han continuado trabajando. Todos hemos puesto nuestro grano de arena, pero, señor rector, esta entidad va a continuar, va a seguir, y el propósito de cada uno de nosotros como capital humano debe ser profundizar, hacer de que nuestra universidad crezca y desarrolle y sea el alma mater realmente de nuestra institución universitaria, de nuestra región de Puno. Por eso, para no cansar, para no seguir hablando, porque no quisiera hablar de las anécdotas que he tenido. En las dos oportunidades que he sido vicerrector administrativo, se me han presentado las mismas circunstancias como anécdota que yo siempre lo manifiesto. En la oportunidad, cuando el doctor Víctor Torres Esteves fue rector de la universidad, se le ocurrió, luego de haber asumido y jurado el cargo para cumplir 5 años de rector, se le ocurrió postular a la alcaldía de Puno y logra ser alcalde y deja la universidad. Y en esas circunstancias nos tocó trabajar arduamente por la universidad. Hemos trabajado fuerte, conjuntamente con el doctor Edgar Ávila, que fue el vicerrector académico. Y en la segunda gestión, cuando asumimos la responsabilidad con el doctor Lucio Ávila y el doctor Germán Yadar, ocurre también de que el doctor Lucio Ávila renuncia a la universidad.
por asuntos personales que ya conocemos. Y entonces nuevamente se presenta el reto para asumir y que nuestra universidad siga caminando, y asumimos un reto. Y por eso es de que yo digo en este momento que la universidad a mí me ha dado la satisfacción de haber ocupado los altos cargos dentro de la institución, pero considero de que con todas las debilidades y con todos los errores, consideramos de que nosotros hemos dejado y hemos trabajado y hacemos de que y solicitamos y vamos a seguir apoyando desde el lugar donde estemos para que nuestra universidad siga avanzando, siga creciendo, ¿no? Para que avance y para que el licenciamiento a futuro sea de los 10 años y de que nuestras escuelas profesionales sean en el 100% reacreditadas. Que yo creo de que las exigencias de la situación y el futuro hace que si no hay gestión de calidad permanente de las instituciones y todas las organizaciones, van a sucumbir, vamos a tener problemas. Yo creo que a nadie va a gustar eso. Señores autoridades, disculpen ustedes la emoción, disculpen de que habiendo prestado servicios a nuestra querida universidad, como todos lo estamos haciendo en este momento, y ya hemos recibido, y yo quiero agradecer a ustedes por ese gesto que han tenido en alcanzarnos una medalla de nuestra universidad, que seguramente lo vamos a recordar siempre, mientras Dios, mientras la vida y la salud nos dé existencia. Muchísimas gracias y muchas gracias a cada uno de ustedes y aprovechar también y agradecer a toda la comunidad universitaria, a nuestros queridos colegas docentes, a nuestros queridos estudiantes de nuestra universidad, a los señores administrativos y a los graduados y profesionales que están prestando servicio en toda la sociedad. Y muchas gracias a mi pueblo querido de Puno por haberme dado la oportunidad de haber servido a mi institución universitaria como profesional. Muy agradecido y muchísimas gracias, distinguidas autoridades, señores rectores. Muchas gracias. Gracias, señores. Nuestra eterna gratitud a cada uno de los docentes que hoy en día pasan a la condición de cesantes, de la misma forma a los servidores administrativos. Pasan a la condición de cesantes, quizás dejan la condición de activos, pero no dejan de ser parte de nuestra comunidad universitaria. Seguidamente vamos a invitar para el brindis de honor al doctor Peregrino Melitón López Paz, vicerrector de investigación, a quien también recibimos con fuertes aplausos. Señor doctor Walter Samayoa Cuba, rector de nuestra universidad, doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico, señor representantes de los trabajadores, señores representantes también de profesores. Quiero dirigirme principalmente a los administrativos, señores administrativos y profesores que el día de hoy están cumpliendo una etapa más del trabajo de desarrollo administrativo y académico. Si bien es cierto, la ley, tanto universitaria como en la 276, establecen de que los trabajadores a los 70 años se jubilan o cesan, como también la ley universitaria establece que los profesores a los 75 años cumplen su trabajo activo y pasan a la situación de jubilados o cesantes. Creemos que el día de hoy tenemos tanto trabajadores administrativos como docentes que dejan espacios vacíos realmente. El señor Andrés, el señor Gregorio, el señor Juan de Dios, el señor Iván Chañez, el señor Johnny Velázquez, Melitón Condori, Yolanda Velázquez, Víctor Velázquez, José Luis Blanco, Iván Aguilar, como trabajadores administrativos, a quien a muchos de ellos los he conocido cuando vine a trabajar a Puno a los 26 años. Y han trabajado en caja, han trabajado en contabilidad, han trabajado
en la Facultad de Veterinaria, han trabajado en Chicuito, en muchos sitios donde los he visto. Realmente es sorprendente ver todo ese esfuerzo desplegado y toda esa experticia que han dado para la universidad. Son muchos años de trabajo y que quizás esos vacíos a veces no se puedan llenar. A veces decimos, sí, se puede reemplazar como si fuese una máquina, una pieza de una máquina, y eso no es así. Estamos convencidos que esa experticia que ellos han trabajado, que ellos se llevan, queda vacíos y que ojalá lo podamos llenar. Ojalá lo podamos llenar con los nuevos trabajadores que van a ingresar, pero siempre quedan esos vacíos. Son vacíos técnicos, vacíos profesionales por parte de los señores trabajadores administrativos. Por otra parte, quiero decirles también a los señores trabajadores administrativos, como le ha dicho el señor rector, que es una pena, realmente es penoso que en estos tiempos todavía de pandemia, en estos tiempos en donde el trabajo es escaso, en donde cuando uno se jubila hay pocas posibilidades de trabajar, salvo algunos cuantos que desarrollen profesionalmente algunos trabajos muy especializados, pero por lo general no se encuentra trabajo. Y ustedes saben, señores administrativos, que las pensiones de ustedes son realmente pensiones de hambre y de miseria. Eso tenemos que decirlo. Y ustedes van a estar ahí, al lado de sus familiares, al lado de sus hijos, y que también ayudan, porque los abuelos ayudan mucho también a los hijos, porque en estas circunstancias el trabajo es escaso y es limitado. Yo solamente les digo que en esta pandemia, todo el año 2020 y parte del año 2021, han venido trabajando. Y si están aquí es porque muchos se han cuidado bastante, inclusive algunos de ustedes seguramente han contraído COVID, pero sin embargo, lo que ha sucedido es que ustedes han estado con la fuerza de su voluntad presentes y trabajando hasta ahora. Varios de sus compañeros se han ido al más allá, que Dios lo tenga, que Dios lo tenga en el cielo y que estén descansando en paz. Cuídense mucho ustedes. La edad que se tiene, 70, 75 años, la edad que se tiene es una limitante fundamentalmente cuando uno cae enfermo en estos tiempos. Creo que nuestra universidad no solamente les debe la medalla y su diploma, creo que la universidad, los estudiantes principalmente, le deben parte de su vida, y creo que por eso nuestra universidad debería reconocerlo de otra manera, más allá de estos presentes. Yo realmente, señor rector, le digo que es verdad que da pena que se vayan trabajadores administrativos a los cuales yo he conocido y mucho me han ayudado en el trabajo en contabilidad, por ejemplo, con el señor Johnny, en caja con Víctor, a quienes los he conocido desde muy joven yo. Por otra parte, señor rector, también da pena de que nuestros colegas, varios de ellos, también que están presentes acá y que están luchando también frente al COVID y que están luchando y han venido aportando también en estos últimos años de trabajo, han luchado para estar presentes, inclusive han trabajado aún cuando ya terminaron su periodo, y que han aportado y que por eso no cobran nada. Y creo que eso también es una satisfacción. Inclusive hasta hemos podido contraer algún tipo de coalición con las normas y que inclusive no se les paga, pero han contribuido hasta el último a generar el servicio académico para los estudiantes. Me estoy refiriendo, ¿no?, al doctor Eduardo Jiménez, al doctor Edgardo Pineda Quispe, al doctor Juan Astorga, al doctor Julio y Víctor Mendoza, al doctor Raúl Anchapuri, al doctor Julián Antonio Salas Portocarrero, al doctor César Molina Aguilar y a mi colega que también se va, Fermín Laquir Ramos. Y solamente quiero remitirme a él. Él ha sido decano y se está retirando como coordinador de biblioteca. Él nunca le ha interesado estar arriba abajo, lo que ha interesado siempre es el trabajo. Y creo que todos los profesores hemos hecho eso. A él le he conocido mucho tiempo, hemos trabajado con él más de 40 años, sin embargo le he visto como decano y después le he visto cualquier cargo que se le daba, lo aceptaba. Sea decano, sea autoridad de asamblea o sea al mismo tiempo bibliotecario. Ese es el hecho de que nosotros los docentes por ahí vamos,
donde esté nuestro puesto de combate, en el momento en que se nos den, nosotros debemos contribuir. Y también creo que los colegas docentes también han estado de alguna manera trabajando arduamente con este nuevo sistema que hemos tenido que reaprender, realmente trabajar con tecnología, la informática y la comunicación. Hemos tenido que entrar a conocer otro tipo de tecnología, trabajar con Moodle, trabajar con Laurasia, trabajar con Classroom, trabajar con MIG, trabajar con los aditativos o los aplicativos, y eso ha demandado esfuerzo realmente durante 3 o 4 meses en el año 2020. Pero los profesores, todos los profesores hemos enfrentado eso, y creo que somos una universidad en estos tiempos con capacidad, los docentes, de poder seguir ampliando y desarrollando nuestra capacidad profesional en materia de estudios y aprendizajes de enseñanza virtual. La universidad ha ganado mucho en estos tiempos, y a pesar que nuestra universidad y el Estado principalmente nunca les ha dado ni a los administrativos y ni a los docentes un incentivo por conectividad, no se les ha dado. Ojalá es que las nuevas autoridades, nosotros somos transitoriamente, venimos a resolver problemas, de nosotros nos han dado 106 días para poder gobernar esta universidad, y en 106 días hemos hecho muchas cosas que quizás no han podido hacerse meses o años atrás, o algunos años. Llevar a cabo concurso de cátedra, de que todos los profesores tengan sus profesores, y ahora ustedes nos dejan también ese vacío. No tenemos varios profesores acá, que en total son 9, que inmediatamente tenemos que hacer un trabajo con el vicerrectorado académico, con el rectorado, para que ustedes, sus responsabilidades de los cursos que dejan, tienen que ser asumidos por otros profesionales, porque tampoco no los podemos perjudicar a los estudiantes, ni tampoco perjudicarlos a ustedes, porque tienen su derecho también en el momento de jubilarse. Por lo tanto, será eso también tratado en algún momento, pero a ustedes les agradecemos porque lo están haciendo y lo han hecho bien el trabajo. Los conozco a todos los que están aquí, de docentes jubilados, los conozco a todos. A todos los conozco y sé que han sido muy buenos profesionales, los estimo bastante. Algunas veces hemos sido muy amigos, ¿no? Por ejemplo, como con César, como el doctor Julián, como el doctor Edgardo, que siempre hemos estado junto con ellos y hemos aprendido mucho de ellos. Por eso, doctor Walter Samayoa Cuba, doctor Gilmar Goizueta, doctor Germán Quispe Zapana, administrador general, debemos realmente agradecer mucho el día de hoy a todos los trabajadores que están aquí, agradecerles profundamente, y que nuestra universidad y que el pueblo de Puno sabe que ellos han hecho mucho por nosotros. Se nos van muchos, en total casi 20 trabajadores administrativos con profesores. Llenar ese vacío es bien difícil. Por eso quiero agradecerles, y en gratitud a este momento y al hecho que estamos pasando esta actividad protocolar, yo solamente quiero darles un brindis y que lo tengamos siempre presente a ustedes en nuestro corazón, y que lo tengan también los estudiantes, que también dejan a muchos estudiantes que lo conocen bien, a trabajadores administrativos y a la población, los dejan un gran vacío. Por ese gusto, señor rector, quiero llevar a cabo un brindis en honor a ellos. Salud con todos ustedes. Saludos a todos. Esperamos que siempre la divina providencia les pueda prodigar salud y bienestar. Muchísimas gracias por la labor cumplida como docentes, como trabajadores administrativos. Vamos a invitar en primer término a los trabajadores administrativos para que puedan subir al proscenio para poder registrar una foto conjunta. Por favor, los servidores administrativos, para que puedan tomarse una foto conjunta con nuestras autoridades y posteriormente los señores docentes.
Con sus respectivos diplomas, por favor. Bien, a los señores docentes, por favor, todavía no se retiren. Vamos a realizar el registro fotográfico. Se va a brillar sola. Bien, nuestra retirada de gratitud a los trabajadores administrativos cesantes. Muchísimas gracias. Invitamos a los señores docentes cesantes también para que puedan pasar al proscenio para este registro fotográfico conjunto. Con su respectivo diploma, por favor. Bien, la foto de promoción a los señores docentes.